Comenzamos con unas patatas en abundante agua. Llevamos este agua a ebullición y dejamos cocer aquí las patatas durante unos 25 minutos, hasta que estén bien blandas. Mientras tanto, en una cazuela ancha vamos a poner un chorrete de aceite y lo calentamos a fuego medio. Cuando esté caliente añadimos unos dientes de ajo y una cebolla. Los dientes de ajo que estén picados y la cebolla cortada en juliana, es decir, en tiras. Le agregamos una pizca de sal y otra de pimienta negra recién molida. Hecho esto, vamos a ir removiendo los dos ingredientes. Mientras dejamos que la cebolla se vaya pochando poco a poco, siempre a temperatura media. Lo vamos a dejar durante unos 15 minutos. Y pasado ese tiempo, agregamos unos champiñones que estén previamente limpios y laminados. Subimos un poco la potencia del fuego e integramos estos champiñones junto con la cebolla. Un truco para que los champiñones no nos queden raquíticos al cocinarlos. El primero es no echarles sal. La sal hace que suelten todo el agua y que menguen de tamaño. El segundo, hacerlos a fuego más bien fuerte y no durante mucho tiempo. De hecho, con 2 minutos de cocción, o 3 más o menos, suficiente. Nos habrán cogido un color tostadito y algo nos van a menguar sí o sí, eso es inevitable. Pero nos habrán quedado de un tamaño más que apto. Venga, y hablando de color, que esto ya está cogiendo un color muy interesante. Pues vamos a darle todavía más. Añadimos unas hojas de espinaca. Y volvemos a integrar junto al resto de ingredientes a fuego fuerte. La espinaca va a menguar un montón. Así que nada, ya lo he dicho alguna vez, pero por si alguien se lo perdió, no te preocupes por la cantidad de espinaca, por si parece que desborda. En cuanto le demos 1 minuto de cocción, va a menguar un montón. Si de hecho ya se ve aquí en directo cómo va bajando. Una vez que hayamos logrado esto, que hayamos cocinado la espinaca y que haya menguado, apagamos el fuego y dejamos reposar mientras seguimos con los siguientes pasos. Que el siguiente paso es, en una ollita pequeña poner un chorrito de aceite y calentarlo a fuego medio. Agregamos además 2 cucharadas de harina de trigo e integramos bien estos 2 ingredientes. Esperamos un par de minutos a que la harina se tueste y pierda su sabor a crudo. Para después añadir unos 200 ml de leche, pero en tandas. Una primera tanda de unos 100 ml, es decir, la mitad. Añadimos y volvemos a mezclar. Por las cantidades, como siempre, no te preocupes, las tienes al final del vídeo. De momento, integramos y mira cómo absorbe la leche. Visto así, parece como una especie de natilla. Bueno, y ahora agregamos el resto de la leche. Y nuevamente, a integrarlo. Un consejo, si la leche está caliente, mejor que mejor, se va a integrar más fácilmente. Venga, y así de fácil ya tenemos una salsa bechamel. Una salsa bechamel que va a hacer que nuestra receta nos quede mucho más cremosa. Pero eso lo vemos ahora. Vamos a terminar de arreglarla. Y lo vamos a hacer agregando una pizquita de sal que no tenía nada de nada. Y otra, ya lo sabéis, donde hay sal hay pimienta negra recién molida. Terminamos de darle sabor añadiendo 1/2 cucharadita de nuez moscada. Y ahora no quedaría más que volver a remover esto simplemente para que estos nuevos ingredientes se integren, sin más. Y la función de la bechamel, agregársela al sofrito de champiñones, espinacas y cebolla que habíamos preparado antes. Esta bechamel le va a dar un toque súper cremoso a esta mezcla. Así que ya no queda más que integrarlo con el resto del sofrito. Y por esta parte, por la parte del sofrito ya hemos terminado. Otro paso más que hemos hecho. Seguimos, que ya queda poco. Tenemos las patatas del principio ya cocidas y bien blandas. Vamos a añadir unos tacos de mantequilla y 1/2 vaso de leche. Con esto vamos a hacer un puré. Integramos estos ingredientes para que la mantequilla se derrita efecto del calor residual de la patata. Y ahora,
procedemos a triturarlo bien con la ayuda de una simple cuchara de estas que venden para hacer purés. Son muy prácticas. Pero si no tienes una, pues sirve con un simple tenedor o con un pasapurés, el que tenga. Venga, sea, como lo trituremos, una vez que no tenga ni un solo grumo, vamos a terminar de arreglarlo, igual que la bechamel. Le vamos a añadir una pizquita de nuez moscada también, que a la patata le viene niquelada. Una pizquita de pimienta negra recién molida. Y una buena pizca de sal. Y aquí, al igual que la bechamel, es simplemente mezclar para integrar todos estos nuevos ingredientes, para integrarlos con el puré de patata. Llegados a este punto, no queda más que unir todos los elementos que tenemos por separado. En una fuente de horno, ponemos un pequeño hilito de aceite. Este aceite no tiene más que una función lubricante, así que lo esparcimos bien por toda la superficie del molde. Ahora, como base, ponemos unas cucharadas del puré de patata que acabamos de preparar. Esta va a ser la base de nuestra receta, de nuestro pastel. Lo aplastamos un poco y lo compactamos. Y lo distribuimos de tal manera que nos quede uniformemente por toda la base del molde. Uniformemente colocado. Sobre esta base añadimos el sofrito que hemos hecho de cebolla, espinaca, champiñones y la salsa bechamel. Y a continuación lo mismo, lo distribuimos por toda la superficie de la patata. Y ahora tendríamos dos opciones. Una, la que no vamos a hacer, pero valdría igual, sería cubrir con otra capa de patata y sobre esta patata ponemos el queso. Y la otra, la que sí vamos a hacer, simplemente ponerle queso rallado. Un queso fuerte, con sabor, mejor que mejor, pero en realidad podrías utilizar cualquiera de tu gusto. Incluso uno mozzarella, uno que se derrita, que te salga después el famoso hilito ese, el de las pizzas. El queso el que quieras, pero acuérdate, dos opciones, o ponemos patata y queso, o solo queso. Sea como sea, lo cubrimos bien y sea como sea, al horno con ello. Lo vamos a dejar a 180 grados centígrados durante unos 10 o 15 minutos. Aquí el queso manda. Cuando esté derretido, un poco dorado si queremos, pero antes de que se queme, retiramos el pastel del horno y ya lo tenemos listo. Como truquillo final, un reposo de 10 minutos antes de servir le viene fetén. Y pasados esos 10 minutos, momento de la verdad, momento de servir. Un pastel de patata con cremoso de champiñones y espinacas. Un pastel que es pura ambrosía. ¡Ñam, ñam, ñam, ñam! En una sartén vamos a poner un chorrete de aceite y lo calentamos a fuego fuerte. Cuando esté caliente, añadimos aquí unas pechugas de pollo enteras, es decir, sin filetear, y previamente con sal y pimienta. Las vamos a sellar por sus dos caras, a marcarlas a fuego fuerte durante un par de minutos. Pasado ese tiempo, le damos la vuelta a cada pechuga de pollo y sellamos también la otra cara, otros dos minutos. En el interior permanecerán crudas, pero esa es la idea. Una vez hayamos logrado esto, retiramos las pechugas de la sartén y las reservamos en un plato, para después. Ahora, en este mismo aceite, añadimos unos tomates tipo cherry, cortados por la mitad. Los vamos a ir removiendo y los vamos a cocinar un minuto más. Esta receta se prepara muy rápidamente. Pasado ese minuto, añadimos aquí unas espinacas. Que parece esto una cantidad soberbia, ¿verdad? Los ingredientes, como siempre, y las cantidades, al final del vídeo. Añadimos también un par de dientes de ajo. E integramos todo esto con los tomates. La espinaca parece mucha cantidad, pero mira cómo merma. En cuanto la cocinemos durante un minuto, se queda en nada. Por eso que no te asuste el volumen que tiene. Una vez que la hayamos cocinado y que haya mermado, tardará un minuto como mucho. Vamos a añadir aquí nata para cocinar o crema de leche. La podrías sustituir simplemente por leche si quieres.
Añadimos una pizca de sal y otra de la ambrosía de los dioses, pimienta negra recién molida, que a esta salsa además le va a dar color. Y ahora, unos 50 gramos de queso viejo, queso rallado. Un queso fuerte, con sabor, eso es lo ideal, el que más te guste, pero que sea fuerte. Hecho todo esto, bajamos la potencia del fuego e integramos este queso con el resto de ingredientes, hasta que se haya deshecho bien y se haya integrado junto con la nata o con la leche. Que esta salsa ya está para meter aquí hasta la cabeza. Pero mejor esperar un poco. Vamos a devolver aquí a introducir las pechugas de pollo que habíamos reservado del principio, porque vamos a terminar de cocinarlas aquí. Con unos 15 minutos a temperatura suave debería ser suficiente. Que la pechuga absorba el sabor de la salsa y que termine de cocinarse en el interior, pero que tampoco llegue a resecarse. Por eso, con unos 15 minutos, más que suficiente. Y ya pasado ese tiempo, obtendremos algo como esto. Unas pechugas de pollo con una salsa que nos sirve también a la vez como guarnición. Una guarnición de tomatitos y de espinacas. Unas pechugas de pollo que son pura ambrosía. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ñam, ñam, ñam, ñam! ¿Qué es de hacer y qué rico está este aperitivo? El éxito está asegurado. Para comenzar, en una cazuela vamos a poner un chorrete de aceite y la misma cantidad de mantequilla. La mantequilla a temperatura fría, a temperatura de nevera. Ahora calentamos a temperatura baja y esperamos a que la mantequilla se derrita y se integre con el aceite. Una vez que haya ocurrido esto, vamos a añadir cebolla cortada en tiras. Le vamos a echar su pizca de sal y su pizca de pimienta negra recién molida. Y ahora ya comienza lo interesante. Le vamos a ir dando un meneo a todo esto para que la cebolla se vaya cocinando en esta mezcla de aceite y mantequilla durante unos 30, 35, 40 minutos. Lo vamos a ir haciendo a una temperatura moderada, es decir, que el fuego tampoco esté demasiado bajo. Lo que pretendemos no es tanto pochar la cebolla. Lo que pretendemos es caramelizarla ligeramente, porque con los ingredientes que van a venir después, esta cebolla caramelizada le va a venir como anillo al dedo. Ese sabor ligeramente dulce que vamos a potenciar de forma natural en la cebolla le viene niquelado al resto de ingredientes. Así que pretendemos dorarla ligeramente con un tiempo de cocción algo superior, unos 40 minutos, 45, algo así. Que mejor tampoco fiarse mucho de los tiempos de cocción. Lo mejor es ir viéndolo, que la cebolla poco a poco se vaya volviendo más y más marrón. Que no quemada, ojo, marrón, efecto de que el azúcar que contiene de forma natural se caramelice. Logrado esto, vamos a añadir la misma cantidad de harina que la suma del aceite y la mantequilla que habíamos puesto al principio. Pero las cantidades, como siempre, al final del vídeo. De momento, integramos esta harina con el resto de ingredientes y la tostamos durante un minuto para que pierda su sabor a crudo. Y de paso, que se integre bien con el resto de ingredientes. Que esta es la base de la buena croqueta. Logrado esto, agregamos un litro de leche. Pero no lo vamos a hacer de golpe, no. Lo vamos a ir haciendo en pequeñas tandas. Agregamos unos 200 mililitros y con la ayuda de una varilla y sin apagar el fuego en ningún momento, integramos bien con el resto de ingredientes. Si antes de agregar la leche la calentamos en el microondas mismamente, mejor, se integrará más fácil. Al principio nos quedará esta especie de bola densa, pero no te preocupes porque lo estás haciendo bien. Si te queda esto, buena señal. Echamos otros 200 mililitros de leche y nuevamente mezclamos bien. A partir de ahora se trata de ir repitiendo este proceso continuamente. Echar leche e integrarla con el resto de ingredientes, así unas 4 o 5 tandas, hasta que nos hayamos quedado sin leche. Con las cantidades que te voy a dar en este vídeo, recuerda que te las dejo en el final, te va a quedar una salsa bechamel deliciosa, suave e ideal para estas croquetas que estamos haciendo. Venga, una vez que tengamos la salsa hecha, vamos a terminar de aderezarla.
Para ello, agregamos nuez moscada, cantidad al gusto, y queso, unos 200 gramos, y que esté desmigado. ¿Y qué tipo de queso emplear? Pues yo aquí lo tengo muy claro. Si tenemos un queso azul, un queso roquefort, un queso cabrales, uno así del estilo, que son muy, muy fuertes de sabor, es sin duda el ideal para echar aquí. Pero bueno, que si no tienes, por dar opciones, un queso fuerte con sabor cualquiera, tipo parmesano o tipo manchego, también sirve. Estos irían rallados. Sea como sea, vamos a integrar estos nuevos ingredientes con la salsa bechamel. Que se mezclen bien y que no haya grumos, es decir, que el queso se deshaga prácticamente. Y una vez logrado esto, vamos a dejar que esta salsa cueza a temperatura muy suave, muy baja, durante unos 10 o 15 minutos. Que espese ligeramente. Logrado esto, tapamos y lo vamos a dejar que se temple ligeramente para después meterlo en la nevera y dejarlo aquí mínimo 4 horas. Si es una noche entera, mejor que mejor. Y todo ello, porque al día siguiente esto habrá compactado bastante. Para ello necesitamos que esté muy frío. Y será el momento de darles forma. Cogemos una cucharada de la masa y con la ayuda de las manos le damos forma de croqueta. Que puede ser forma alargada, redondeada, lo que veas. A continuación la vamos a mojar en huevo batido. Que se impregne bien de este ingrediente, que al final va a hacer como función pegamento. Pegamento para el pan rallado, que es el ingrediente que viene a continuación. Lo impregnamos también con el pan rallado. Y una vez que lo tengamos bien empanado con estos dos ingredientes, lo vamos a poner en un plato junto con el resto de las croquetas. Que aquí no están todas, con estas cantidades salen un montonazo más. Y a continuación, abundante aceite, que esté muy caliente a unos 180 grados centígrados. Vamos a ir introduciendo las croquetas aquí, después de esos 10 minutos de congelado. Y las vamos a freír durante... nada, 2 minutos. Es importante que el aceite las cubra completamente, porque si no, corremos el riesgo de que nos revienten. Y todo el trabajo que hemos hecho hasta aquí se nos iría al garete. Así que el aceite, que cubra las croquetas por completo. Cuando estén bien doradas por fuera, y también bien calientes en su interior, que esto es importante, las retiramos. Y te aconsejo que las pongas sobre papel absorbente antes de servir. Y al final obtendremos algo como esto. Unas croquetas muy cremosas en su interior y con un sabor muy intenso. Es una pena que no las podáis probar ahora, pero eso se arregla haciéndolas en casa. Pero también muy equilibrado, dado por la cebolla caramelizada. Que aparte de sabor también le va a dar el tropezón y el color que la croqueta no tendría de forma natural. Vamos a obtener un aperitivo ideal para toda la familia, que es pura ambrosía. ¡Niam, niam, niam, niam! La base de todo buen falafel son los garbanzos. Y como siempre que hablamos de garbanzos, todo comienza la noche anterior. Los vamos a meter dentro de una cazuela y les vamos a agregar una cucharadita de bicarbonato sódico para que se reblandezcan antes. Después los vamos a cubrir con abundante agua. Importante, con abundante. Que durante la noche van a crecer un montón y no queremos que nos asomen de este agua. Les damos un pequeño meneo y lo dicho, vamos a dejar que remojen aquí durante toda la noche, unas 8 horas. Que el tiempo es orientativo, no pasa nada si son 12 horas. Y al día siguiente, ya comienza la elaboración de la receta de verdad. En una batidora que sea bien potente, vamos a poner los garbanzos escurridos de su agua. Importante que la batidora sea potente, de 1000 vatios para arriba. Ahora lo vemos con detalle. Antes agregamos además una cebolla troceada y unos ajos, enteros o también troceados, da igual. Vamos a añadir además cilantro y perejil, la misma cantidad, un puñado de cada uno de ellos, más o menos. Estos dos últimos ingredientes frescos, los de bote no nos sirven. Vamos a añadir agua en abundancia. Y ahora tapamos y le vamos a dar caña a esto. Es importante que añadamos bastante agua. Así como que la batidora sea potente, como había dicho antes. Piensa que los garbanzos están en crudo y que están duros, duros. Si la batidora no tiene mínimo 1000 vatios de potencia, no va a poder con ellos.
y lo más probable es que se nos queme, que se nos estropee. Así que cuanta más potencia tenga, tanto que mejor. 1200, 1500, 2000 vatios, cuanto más mejor. Y otra cosa, el tema del agua a añadir. Aquí, si te fijas, a la batidora le cuesta una barbaridad triturar los garbanzos. Va como a pedos, a trompicones. Si te va así, párala inmediatamente. Removemos los ingredientes para levantar los garbanzos de abajo, que ya estarán triturados, y bajarlos de arriba, que todavía estarán enteros, para después agregar más agua, sin miedo. Después tapamos y volvemos a darle caña, hasta que el tema del batido nos vaya bien, bien fluido. Esta explicación la considero fundamental, porque al final hacer un buen falafel en casa no es nada del otro mundo. Es muy sencillo, pero la batidora hay que cuidarla. Porque si no tenemos en cuenta todo esto, lo más probable es que se nos queme y que nos quedemos sin ella. Así que tenlo en cuenta, que sea potente, de 1000 vatios para arriba, y que el batido sea fluido. Para eso, añadimos agua sin miedo. Venga, y una vez que la tengamos bien triturada, obtendremos una pasta similar a esta. Bastante líquida. Lo que vamos a hacer con ella va a ser ponerla en un bol, que aquí vamos a terminar de enriquecerla y a espesarla un poco, porque después esto tiene que ser muy maleable. Vamos poco a poco. Primero vamos a agregar una buena pizca de sal, que esto no tiene nada de nada. Una buena pizca de pimienta negra recién molida, que si bien es cierto que me gusta echársela a casi todas las recetas, en el caso del falafel es totalmente indispensable. Añadimos una cucharada de comino molido, otro ingrediente totalmente indispensable en el falafel. Y una cucharada de bicarbonato sódico. Este bicarbonato va a hacer que después nos crezca durante la cocción. Ten en cuenta además que también le va a dar un toque salado. Ahora espesamos esto, y qué mejor manera de hacerlo que agregando pan rallado. Lo mezclamos todo bien para que estos nuevos ingredientes se integren a los anteriores y que al final obtengamos una pasta deliciosa y ya bastante maleable. De hecho, ya es tan maleable que se podría dar hasta la forma. Si aún no lo tienes así, agrega más pan rallado. Y si lo tienes, mejor aún, antes de darle forma, lo tapamos y al congelador con ello 15 minutos, para que así sea más maleable. También podrías meterlo en la nevera y dejarlo 30 minutos, eso ya como mejor te venga. Sea como sea, como lo hagas, pasado ese tiempo, retiramos. Y ahora sí que sí, cogemos una pequeña porción y le damos forma de bola, como si estuviéramos boleando una croqueta. Que al final justo es eso lo que es el falafel, una croqueta de garbanzos, aunque también se puede hacer con habas. Una vez que la tengamos, la vamos a introducir en abundante aceite que esté bastante caliente, pero tampoco demasiado, a máxima potencia no, moderado a fuerte, unos 160 grados más o menos. Las cocinamos en pequeñas tandas para que el aceite no se enfríe, y vamos a dejarlas freír durante unos 2 minutos. Durante la fritura, mejor no removerlas. Tanto manipularlas podríamos provocar que revienten. Ellas mismas, sin necesidad de voltearlas, se van a cocinar por todas sus caras. Así que pasados esos 2 minutos, simplemente las retiramos del aceite y las colocamos sobre papel absorbente, antes de engullirlas. Venga, es tu turno. Ya has visto que no es nada difícil de hacer. Tan solo ten en cuenta lo que he explicado de la batidora, lo del agua y lo de la potencia. ¡Y listo! ¡Te sale seguro! Si te gusta, por favor, dedito arriba, que con este sencillo gesto me ayudarás mucho a seguir haciendo más vídeos. No te pierdas ninguna receta suscribiéndote al canal y ¡que viva la cocina! Hoy toca comida china. Cerdo en salsa agridulce. Tan rico que hasta el gato estará al acecho. Soy Gorka Barredo y te doy la bienvenida a ¡Que viva la cocina! Quédate conmigo, que hoy toca platazo para comer. Comenzamos poniendo en un bol un huevo. Y le damos zapatilla de la buena, pero no hace falta batirlo en exceso. Con hacerlo lo suficiente para que se unan tanto la clara como la yema, suficiente. Lo justo y necesario para que este huevo impregne bien los ingredientes que vienen a continuación. Como la carne de cerdo. Esta carne
es costilla que está deshuesada. Para esta receta mejor escoger la parte carnosa de la costilla de cerdo, la parte que tiene más chicha. Si contiene mucha grasa, mejor quitársela, pero también conviene dejar ciertas partes de la misma, porque esta grasa le va a dar una jugosidad ambrosíaca. Si quieres y como último apunte, podría sustituir la costilla por lomo, solomillo e incluso la panceta del cerdo. Quedará igualmente sabroso. Venga, seguimos. Echamos aquí como una cucharada de salsa de soja. Una buena pizca de sal, que aquí hay mucha carne. Y otra buena pizca de pimienta negra recién molida. Ya no quedaría más que remover y mezclar bien estos ingredientes entre sí, para que ocurra lo que venía adelantando antes. Que el huevo impregne bien toda la carne. Porque ahora sería el momento de agregar maicena. Y lo que pretendemos es que el huevo haga como de pegamento y que esta maicena se adhiera bien bien a esta carne. Si no tienes maicena, podrías sustituirlo fácilmente por harina de trigo. Pero con la maicena nos va a quedar más crujiente, más crunchy. Y además de que después, cuando lo cocinemos, la maicena tiene la peculiaridad como que nos va a crecer, que va a quedar como más esponjoso. Pero bueno, que si no tienes maicena, utiliza harina de trigo sin más, que eso lo encuentras en cualquier hogar. Venga, una vez que la carne nos haya quedado bien rebozada, la vamos a introducir en el congelador durante unos 10 minutos, mientras preparamos la salsa agridulce. Que ya verás qué fácil es esta de hacer. Existen un montón de versiones y de formas de hacerla, y para esta, comenzamos poniendo en un pequeño bol unas cucharadas de ketchup. Otra cucharada de salsa de soja, o de soya. Una cucharadita de vinagre de arroz. Si no tienes vinagre de arroz, no te preocupes. Podrías sustituirlo por cualquier tipo de vinagre, blanco o tinto. Añadimos 2 cucharadas de azúcar, que puede ser blanco o moreno, a tu gusto. Y para diluir esta super salsa añadimos 100 ml de agua. Acabamos con ella agregando una cucharada de maicena, para que después espese ligeramente. Y ya no quedaría más que removerla para integrar todos los ingredientes. ¡Ay! ¿Y si no tengo maicena, qué se puede hacer? Pues todo tiene solución. En una cazuela pondríamos un chorrito de aceite, calentamos a fuego medio y agregamos también una cucharada de harina. Lo mezclamos bien y después entraría aquí en la salsa, así de fácil. Venga, y ya tenemos la salsa agridulce, y las costillas llevan 10 minutos reposando en el congelador. Ahora lo que vamos a hacer con ellas va a ser freírlas en abundante aceite que esté muy caliente. Muy caliente, pero tampoco al máximo. Lo que pretendemos es cocinarlas enteramente en su interior. Y que por fuera, pues lo que mencionaba antes, que salga esa capita crujiente dada por la maicena. En total serán en torno a 5 minutos de fritura, más o menos. Una vez las tengamos, las retiramos del aceite y las vamos a poner sobre papel absorbente. Y con esto, la costilla ya está cocinada. Venga, seguimos, que ya no queda más que montar el plato y comenzar a disfrutar de este manjar que no tiene parangón. En un wok o en una cazuela que sea ancha y alta, vamos a poner un chorrete de aceite y lo vamos a calentar a fuego muy fuerte. Cuando esté caliente, añadimos unos dientes de ajo picados y una cucharadita de jengibre rallado, mejor si es fresco. Removemos y dejamos sofreír durante unos pocos segundos. Y antes de que el ajo nos coja color, vamos a añadir aquí cebolla, pimiento amarillo, pimiento rojo y pimiento verde. Todo ello cortado en cubos más bien grandecitos, algo más pequeño que de tamaño de bocado. Removemos constantemente y dejamos que todo este conjunto se cocine siempre a fuego fuerte durante unos 5 minutos. Que se cocine externamente todo este conjunto de colorida verdura, pero que nos quede al dente en su interior. Que tampoco queremos que nos quede muy pasada. Hecho esto y pasados esos 5 minutos, es el turno de agregar aquí la salsa agridulce. Que al entrar en contacto con el calor y acción de la maicena, será cuando nos vaya a espesar. Así que volvemos a remover todos los ingredientes y podremos comprobar cómo en menos de un minuto, efectivamente, esta salsa agridulce nos irá espesando.
llegados a este punto queda lo más importante. Devolver aquí las costillas que teníamos reservadas. Las integramos junto con la salsa agridulce. Que se impregne bien de ella. Y aquí es donde la maicena va a cumplir su segunda función, aparte de la crujiente. Absorber buena cantidad de esta deliciosa salsa agridulce. Dejamos cocinar otros 2 o 3 minutos más. Y con todo esto hecho, obtendremos un platazo digno de los dioses más remilgados del Olimpo. Obtendremos unas costillas de cerdo en salsa agridulce que son pura ambrosía. Si te gustan, por favor, dedito arriba, que con este sencillo gesto me ayudarás mucho a seguir haciendo más vídeos. No te pierdas ninguna receta suscribiéndote al canal y ¡que viva la cocina! Hacer unas palomitas de caramelo o cotufas no lleva más de 5 minutos. Y no necesitamos de ningún instrumento extraño para su elaboración. Una cazuela nada más para preparar las palomitas. Ponemos en ella una cucharada de aceite a calentar a fuego muy fuerte, casi a tope. Y cuando esté caliente añadimos los maíces para palomitas. Vamos a darle un pequeño giro a la cazuela para que los maíces se impregnen bien con el aceite. Luego tapamos la cazuela, bajamos la potencia del fuego a medio y ya no es más que esperar a que los maíces exploten para que se formen las palomitas. Mejor hacerlo en pequeñas tandas, un puñado de maíz por persona. Así nos aseguramos que se hacen todos los granos sin que nos quede ninguno por ahí duro, sin hacer. Como ves, para su elaboración no necesitamos de palomitera ni de cotufera, tan solo una cazuela e ir haciéndolas en pequeñas tandas a temperatura media. Incluso si tienes una buena sartén o cazuela antiadherente, no necesitamos de aceite. Simplemente ponemos los maíces y listo, se prepararían igual pero sin aceite, mucho más sano. Pasados un par de minutos, cuando dejemos de escuchar explosiones de maíz, ¡voilá! Ya tenemos nuestras palomitas listas. Y mientras hace las palomitas, podemos preparar el caramelo que va a recubrirlas. En una sartén a fuego medio ponemos 90 gramos de azúcar y 3 cucharadas de agua. Mezclamos con una espátula y esperamos que esto vaya cogiendo calor. Poco a poco veremos cómo esta mezcla comienza a hervir. Cuidado con ella, que el caramelo, ya lo sabemos todos, quema bastante. Y mezclamos con frecuencia, mientras poco a poco va cogiendo más y más calor. Y mientras poco a poco el caramelo va cogiendo también color. Color a lo que es, color de caramelo. Seguimos removiendo y caramelizando el azúcar, y pasados en total, desde que echamos el azúcar y el agua, unos 2 o 3 minutos, que además es el mismo tiempo en el que prácticamente las palomitas también están hechas, no tenemos más que agregarlas aquí, a este caramelo. Y con la misma espátula, haciendo unos movimientos envolventes, empapamos bien las palomitas de maíz con este caramelo recién hecho, con el fuego ya apagado, pero con el caramelo aún bien caliente. Hasta que hayan tomado bien todo el caramelo, hasta que se hayan impregnado bien de este. De hecho, en el fondo de la sartén no debería quedar nada de este caramelo. Será entonces cuando las colocaremos en una simple bandeja que tengamos por casa, pero mejor con papel de hornear por encima. En un principio caerán así, como en bloque, pero esto es normal, todo está bien. Porque pasados unos poquitos minutos, cuando el caramelo haya enfriado y se haya solidificado, con las manos podremos ir separando las palomitas. Si la cantidad de caramelo que tienes es la adecuada, saldrán muy fácilmente. Otra cosa es que nos hayamos pasado echando azúcar, en cuyo caso caerá como bloque y como bloque se quedará. Pero con las cantidades aquí dadas, esto no pasará. Así que las separamos hasta que volvamos a tener palomitas individuales nuevamente. Ah, y algo que quiero señalar, este caramelo no se ha adherido al papel de hornear, por eso lo habíamos puesto, se ha quedado donde debe quedarse, en la palomita. Y poquito más, ya las podemos servir, si las conservamos tapadas a temperatura ambiente nos aguantará incluso varios días. Y con esto ya tenemos un aperitivo para los amantes de la peli Manta. Si te gusta, por favor, dedito arriba, que con este sencillo gesto me ayudarás mucho a seguir haciendo más vídeos.
No te pierdas ninguna receta suscribiéndote al canal y ¡que viva la cocina! Hoy vamos a comer bien, bien. ¿Y cuándo no en ¡que viva la cocina! Un guiso con una salsa con personalidad, pero no fuerte de sabor. Deliciosa, suculenta, cremosa, todo esto un rato sí que es. Soy Gorka Barredo y te doy la bienvenida a ¡que viva la cocina! Y hoy vamos a preparar ternera stroganoff. O stroganoff, también llamada por muchos. Más allá del nombre, lo primero, la carne a utilizar. Aquí tengo una carne de entrecot, una carne algo grasa, pero muy jugosa, una delicia. Sirve también solomillo, contra, babilla, en fin, que las partes traseras de la ternera también le va muy bien. Lo que vamos a hacer con esta carne, primeramente, va a ser cortarla en finos filetes. Y después, cada filete lo volvemos a cortar para sacar de aquí pequeñas tiras, o pequeños taquitos. Hasta tener algo como lo que ves aquí. Buena carne, buenos trocitos, no muy grandes, de tamaño de bocado. ¡Buena receta! Una vez tengamos la carne cortada, le vamos a echar su buena pizca de sal y su aún más pizca de pimienta negra recién molida. Esto sí que es pura ambrosía y lo demás son tonterías. Dicho esto, que sin duda ha aportado muchísimo al vídeo, integramos bien la sal y la pimienta en toda la carne. Para pasar a introducirla en una sartén o cazuela amplia, con un poquito de aceite a fuego muy fuerte. Porque lo que vamos a hacer va a ser lo que es un clásico en la cocina. Sellar esta carne en el aceite, es decir, cocinarla a fuego muy fuerte por su exterior, dejándola cruda en el interior. Pasado un minuto más o menos, le damos la vuelta a cada trocito de la carne. Y lo mismo con la otra cara, otro minuto de cocción. Hecho esto, retiramos la carne de la cazuela para reservarla más tarde. La volveremos a utilizar después. De momento, en esta misma cazuela y en los jugos que ha soltado la carne, ¡que vaya tonalidad más dorada ha tomado! ¡Ambrosíaca! Bajamos la potencia del fuego y agregamos cebolla cortada en juliana, es decir, cortada en finas tiras. Le añadimos su pizca de sal para que sude y se cocine más rápidamente. Y su pizca de pimienta negra recién molida. Esto no es para que sude, esto es porque sin ella, este canal no sería que viva la cocina. Removemos bien y vamos a dejar que la cebolla se vaya cocinando poco a poco a temperatura suave. Unos 10 minutos de cocción, más o menos. Pasado este tiempo, con la cebolla ya medio cocinar, añadimos unos champiñones laminados. Volvemos a subir la potencia del fuego y removemos. Vamos a dejar que los champis se cocinen solo un par de minutos, a fuego fuerte fuerte y sin echarle sal. Todo esto porque es muy común que se queden chiquititos, que menguen en exceso. Siempre van a menguar, es inevitable, pero haciéndolo así, a fuego fuerte, sin echarle sal y con tan solo 2 o 3 minutos de cocción, mitigaremos al máximo este efecto, tenlo en cuenta. Pasado este tiempo, es el turno de agregar otro ingrediente más. Una cucharada de harina de trigo. La harina es para espesar un pelín la salsa al final, así obtendremos una salsa para untar en pan. Así que recuerda comprar una buena barra de pan el día que hagas esta receta. El caso, que integramos la harina y la tostamos durante un minuto más para que pierda su sabor a crudo. Y ahora es el turno de agregar caldo de carne. En este caso le va mejor un caldo oscuro, pero si no tienes puedes utilizar otro, como de ave o de verduras. Mezclamos brevemente este caldo y devolvemos aquí la carne que teníamos reservada del principio. La integramos brevemente, que quede bien sumergida dentro de este caldo. Lo tapamos y vamos a dejar que esto cocine y reduzca ligeramente durante cerca de una hora a temperatura media. Y hablando del caldo, si no tienes ningún caldo puedes emplear simplemente agua. Porque como va a cocer tanto tiempo, la carne va a soltar jugos que irán a esta propia agua, dándole sabor y en realidad haciéndose un caldo durante el proceso. Así que si no encuentras el caldo, simplemente agua. Seguimos, pasado este tiempo destapamos la cazuela. ¡Y mira qué maravilla que ha salido ya! Pues espera, porque vamos a enriquecerlo aún más. Vamos a rematar esta faena añadiendo nata o crema agria. La crema agria le da un puntazo, pero si no la encuentras, también sirve nata para cocinar, sin problema. Y una cucharada de mostaza, otro ingrediente que eleva esta super salsa al nivel superlativo. Integramos estos dos nuevos ingredientes con el resto de nuestro delicioso guisote. Y dejamos que cocine y reduzca la salsa ya destapada y a fuego suave durante 10 minutos más. Y con todo esto, poquito más. Lleva algo más de una hora de elaboración, pero no es nada difícil de hacer. Y el trabajo real que requiere esta ternera stroganoff, que en realidad también se puede hacer con carne de cerdo, es mínimo.
Y con este mínimo trabajo, obtendremos un platazo que es pura ambrosía. Un poco de carne, unas patatas y unas pocas verduras. Es cuanto necesitamos para hacer un guiso de los que nos gustan a todos. Y un poquito de tiempo, pero que tampoco demasiado, ¿eh? En menos de una hora lo tenemos en la mesa. Soy Gorka Barredo y hoy vamos a preparar un guiso de carne de cerdo con patatas. ¡A ello! En una cazuela alta vamos a poner a calentar a fuego fuerte un chorrete de aceite. Cuando esté caliente añadimos la carne de cerdo cortada en cubos. Lo que pretendemos es el clásico, sellar la carne en este aceite. 1 o 2 minutos por cada cara, que se dore la parte externa, dejando crudo el interior. Para esta elaboración, la mejor parte de la carne es el solomillo del cerdo. Una carne jugosa, con su parte justa de grasa infiltrada, con ella obtendremos después un guiso meloso, con una carne que casi se deshará en la boca, pura ambrosía. Además, el solomillo de cerdo no es como el de ternera, que cuesta un fortunón. El solomillo del cerdo es más económico que este. Una vez lo tengamos sellado, que haya cogido color por fuera, pero que siga crudo en el interior, como mencionaba antes, retiramos los trozos de carne de la cazuela, dejando el aceite y los jugos que haya podido soltar dentro de esta. Bajamos la potencia del fuego y sobre estos jugos añadimos cebolla y zanahoria, ambos ingredientes picados, pero no muy fino. Le echamos su parte de sal y su parte de pimienta negra recién molida. Y removemos de vez en cuando mientras dejamos que estos dos ingredientes se cocinen siempre a fuego moderado. Que no nos cojan color y que tanto la cebolla como la zanahoria queden a medio hacer, algo duras aún. Con unos 10 minutos de cocción más o menos será suficiente. Hecho esto, agregamos unas cucharadas de tomate triturado. No te preocupes por las cantidades, que las vas a tener al final del vídeo, como siempre. Volvemos a integrar este tomate con el resto de ingredientes para pasar a dejar cocinar todo durante unos 10 minutos más. Hasta que todo ligue bien entre sí y obtengamos un sofrito muy sencillo pero muy resultón para este plato. ¿Qué sería de nuestras gastronomías sin los sofritos? Llegados a este punto, agregamos unos pocos ingredientes más. Unas patatas cortadas en cubos. Una cucharadita de tomillo, que a este guiso le va fetén. Y medio vaso de vino blanco, que también le va como anillo al dedo. Ahora subimos la potencia del fuego para que el alcohol del vino evapore y mezclamos todo brevemente. Tan breve como 1 minuto de tiempo. Para que pasado ese minuto volvamos a introducir aquí la carne que teníamos reservada del principio. La integremos bien con el resto del sofrito, que vaya cogiendo ya ese saborcillo. Y ahora pasemos a cubrir con caldo de carne. Y con el tema del caldo, lo de siempre. Si no tienes, podrías utilizar caldo de verdura o de ave. Y si no tienes ningún caldo, pues simplemente agua. Porque como esto después va a cocer, aquí se va a formar, en todo caso, un caldo casero. ¡Una delicia! Así que sin problema. Aunque eso sí, si partimos de un caldo ya hecho, vamos a potenciar los sabores del guiso desde el principio. Total, que nos aseguramos de cubrir todo el conjunto con el caldo. Y ahora la patata manda. Cocemos a fuego moderado, sin tapar para que haya evaporación, hasta que esté cocinada. Cuando la patata esté blanda, la carne también estará cocinada. Unos 20 o 30 minutos de cocción, dependiendo de la variedad de la patata. Al tratarse de solomillo, se hace con mucha rapidez, y lo mejor, nos va a quedar muy jugoso y blandito en boca. Que muchos me consultáis, Gorka, ¿por qué la carne guisada me queda siempre dura? Pues esto puede ser por varias causas, pero por experiencia sé que la más habitual suele ser por emplear un tipo de carne que no es la adecuada para este tipo de elaboraciones. Lo mejor para este tipo de guisos, utilizar una carne que tenga algo de grasa como el solomillo, o como la costilla. Venga, que esto ya está súper avanzado. Cuando la patata esté cocinada, la carne en su punto y la salsa bien ligada, habrá llegado el momento definitivo, el momento de servir. Echamos unos cucharones en un plato de este suculento guisote.
Decoramos si queremos con un poco de perejil fresco picado o de cilantro si te gusta, que le da otro toque. Y ya no queda más que servir en mesa. Y si tenemos familiares o amigos, mejor, porque así podremos ver en sus caras esas muecas de disfrute, de deleite. Muecas que nos confirman que nuestro plato es pura ambrosía. Este plato es tan sano y tan delicioso que lo cocino al menos una vez por semana. En una cazuela ponemos un chorrito de aceite a calentar a fuego medio. Cuando esté caliente, agregamos unas cuantas verduras. Estas son ajo, cebolla, zanahoria, puerro, que puede sustituirlo por más cebolla, pimiento verde y pimiento rojo. El pimiento verde y el rojo les viene fetén a las lentejas, porque tienen vitaminas y propiedades que ayudan a que nuestro organismo absorba mejor el hierro de las lentejas. Ahí es nada. Le echamos a esto su pizca de sal y de pimienta. Y removemos con cierta frecuencia mientras dejamos que todo este colorido surtido de verduras se vaya cocinando poco a poco. Otro truco gastronómico sencillo de entender y más aún de aplicar. Si quieres estar bien alimentado y que no te falte ninguna vitamina, come mucha verdura, pero que esta sea muy variada en color. Si hay variedad en color, también habrá variedad vitamínica. Se le podrían echar más elementos a estas lentejas, también dependiendo de la estacionalidad. Calabaza, patata, para los más valientes apio, casi cualquier verdura que se te ocurra. Pasados unos 10 minutos desde que añadimos las verduras, vamos a agregar ese ingrediente que le va a dar sabor de carne y que va a potenciar el sabor de nuestras lentejas. Una buena cucharada de pimentón, que puede ser dulce o picante, al gusto de cada uno. Cuanto de mejor calidad sea el pimentón, tanto que mejor, más potenciará este sabor ahumado tan característico del pimentón. Mezclamos brevemente y casi inmediatamente después agregamos tomate triturado. Que el tomate, aparte de por supuesto darle sabor, también va a bajar la temperatura del sofrito. El pimentón se tuesta muy rápidamente y ligeramente tostado potenciaremos aún más su sabor, pero cuidado que también se quema con mucha facilidad. Por eso, es tan solo echarlo, mezclar brevemente y agregar un elemento que haga que la temperatura del sofrito baje. Hecho esto, dejamos cocinar todo el conjunto a fuego medio durante otros 10 minutos más. Y pasado ese tiempo, es el turno de añadir aquí las lentejas. Así, tal cual, no necesitan de remojo del día anterior, sí limpiarlas con agua, pero no dejarlas en remojo. Aunque esto también depende un montón de la variedad que estemos empleando. No es lo mismo la variedad pardina que la variedad castellana, por ejemplo. También depende de lo viejas que sean las lentejas. Si son de temporada, se van a cocer mucho más rápido. Si tienen uno o dos años, van a ser más duras. En principio, para la mayoría de los casos, no necesitan de remojo. Vamos a integrar estas lentejas con el sofrito de verdura y de pimentón que acabamos de preparar, que lo absorba ligeramente. Y ahora agregamos una hoja de laurel. Y cubrimos generosamente con caldo de verduras, o de ave. Y si no tienes caldo, podría ser simplemente agua. Tapamos y vamos a dejar que todo el conjunto cueza a temperatura media durante entre 30 y 60 minutos. El tiempo es totalmente orientativo, lo mejor al final es ir probándolas, porque el tiempo de cocción exacto de la lenteja también depende de los mismos factores que he mencionado antes, tanto de la variedad de la lenteja como del tiempo que tengan. Y ahora os cuento algunos trucos que se me ocurren sobre la marcha. Las lentejas absorben un montón de líquido durante la cocción, así que cúbrelas generosamente con el caldo. Aún así, si ves que van quedando más secas, simplemente añade más caldo o agua, y no hace falta que esté caliente ni nada, a temperatura ambiente sería lo ideal. Otro truco, sal no echamos de momento, va al final. ¿Por qué? Porque la sal puede alargar el tiempo de cocción, y no solo esto, sino que puede hacer que las lentejas suelten su piel, que se despellejen. Así que la sal, al final. Esperamos a que la lenteja esté bien, bien tierna, para echar una buena pizca de esta. Y ya no quedaría más que el momento definitivo, el más importante, el momento final, el de servir. Que este plato perfectamente sirve de un día para otro. Un plato para estar bien sanos, bien robustos, bien fuertes. Y que es pura ambrosía. En una cazuela vamos a poner un chorrete de aceite y lo vamos a calentar a fuego fuerte.
Cuando esté caliente, agregamos aquí unas costillas de cerdo que ya estén previamente cortadas y salpimentadas. Las costillas mejor que sean carnosas, que tengan bien de chicha. Lo que vamos a hacer con ellas aquí va a ser cocinarlas bastante. No tanto como para que lleguen a cocinarse enteramente en su interior, pero torrarlas bien. Unos 4 o 5 minutos por cada cara. Así que pasados esos 4 minutos más o menos, le damos la vuelta a cada costilla del cerdo. Y procedemos a sofreír la otra cara. Otros 5 minutos, o 4, una cosa así, tampoco hace falta sacar el cronómetro. Logrado esto, retiramos las costillas una a una y las reservamos en un plato, para después que volverán a entrar en acción. Y ahora, en este mismo aceite, bajamos la temperatura y agregamos unos dientes de ajo y cebolla. El ajo está picado y la cebolla está cortada en juliana, es decir, en tiras. Agregamos una pizca de sal y la ambrosía de los dioses griegos, pimienta negra recién molida. Ahora, removemos todos los ingredientes y vamos a dejar que se sofrían también en este aceite, que recordemos está a menor temperatura, temperatura baja, durante unos 10 o 15 minutos. Que la cebolla vaya reduciendo, que vaya perdiendo el aguilla que tiene y que se vaya reblandeciendo. Cuando ya esté translúcida y blandita, agregamos una cucharadita de orégano, otra cucharadita de tomillo y una cucharadita de harina de trigo. La harina lo que va a hacer va a ser espesar ligeramente nuestra salsa. Integramos todos estos ingredientes y tostamos la harina durante un minuto más, para que pierda ese sabor a crudo. Pasado ese minuto, agregamos un vaso de vino blanco. Y luego esperamos un minuto más a que el vino recobre el hervor y a que el alcohol se evapore. Y ahí va un truco, si no quieres utilizar vino blanco, podrías sustituir este por un vaso de agua y un pequeño chorrito de vinagre blanco. El sabor nos va a cambiar, pero ese toque ácido lo va a dar igualmente. Venga, esperamos ese minuto y cuando el alcohol se haya evaporado, retiramos la salsa de la cazuela de forma temporal y la vamos a introducir en un vaso batidor. Agregamos un poco de caldo de carne para ayudar al batido. Y ahora comenzamos con la susodicha acción. Vamos a batir todos estos ingredientes para formar una deliciosa salsa. Una salsa que no tenga grumos, es decir, la vamos a batir bien bien para que no nos quede ni un solo trozo de cebolla. Así que logrado esto, simplemente retiramos ya la batidora del vaso y vamos a reintroducir esta salsa en la misma cazuela donde hemos preparado toda la elaboración. Y ahí se ve perfectamente que está lisa y sin grumos. Devolvemos las costillas que teníamos reservadas del principio dentro de la salsa. Calentamos el fuego y vamos a impregnar bien estas costillas con la salsa de cebolla que hemos preparado. Una salsa muy equilibrada en boca. La cebolla, que es dulce, junto con el vino, que es ácido, y todo ello aderezado con unas hierbas provenzales. ¡Pura ambrosía! Además que la carne de cerdo, que es fuerte, le viene niquelada con esta salsa. Vamos a licuarla con un poco más del caldo de carne, ingrediente que evidentemente también va a potenciar todos los sabores. Y ahora vamos a asegurarnos que este caldo absorba toda la salsa, para que la licúe bien. Y a continuación vamos a dejar que todo el conjunto cueza a temperatura media durante unos 45 minutos. Tiempo más que suficiente para que haya intercambio de sabores y para que la costilla termine de cocinarse en su interior. Y de que nos quede blandita y melosa, con una salsa que es maravillosa. ¡Ole, qué pareado ahí! Unas costillas con una salsa maravillosa que son pura ambrosía. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ñam, ñam, ñam, ñam!